Vamos a saludar con mucho cariño a todos nuestros nuevos radioescuchas, que tenemos muchos. Mi nombre es Cecilia Marras, del programa en YouTube Yo Soy Digital Chile. Estoy con mi querida Trinisiles y una gran, gran invitada que es mi Juanita Álvarez, que la tenemos aquí, que la vamos a presentar a continuación. Acá está al lado mío. Les quiero presentar, primeramente, como tenemos varios radioescuchas nuevos, quiero presentar. Para hacer un refresh del equipo, a Trinidad Silis del Valle, es licenciada en castellano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomada en didáctica de Chi perdón, diplomada en didáctica de la enseñanza de la literatura y gestora de Contraviento y Marea. Es un emprendimiento de lectura con adultos y tercera edad y, por supuesto, nuestra estrella principal del programa. Yo soy Digital Chile, que es un programa de lectura. Y también quiero presentar a mi querida Juanita Álvarez, que es mi gran amiga personal, lo tengo que decir. Ella fue profe antes del, hace muy poquito, en realidad antes del estallido social, ella fue profesora de habilidades blandas en universidades y en institutos técnicos. Es youtuber, tiene su propio canal llamado Juanita Álvarez. También tiene un programa conmigo que hacemos Buenos Días América, que hablamos 10 minutos de un tema para que ustedes conversen en la casa. Toca acordeón, toca la guitarra, poeta y escritora. Totalmente digitalizada, escribe en Facebook sus poemas, comparte con todo el mundo. Así que bienvenida, Juanita, al programa. Y Muchas gracias. nos vamos a deleitar aquí con tu opinión de lectora, con el cuento que nos trae Trini. Adelante, Trini. Bueno, buenos días a todos. Estoy feliz, Juanita, de que estés con nosotros y que te conozcamos un poco más de cerca. Hoy día, efectivamente, tenemos la alegría de estar con ella. Vamos a echar de menos a nuestra Vivi, pero vamos a tratar de levantar el programa de hoy día con un autor que seguramente conocen porque es un hombre muy conocido en Chile, un escritor de los años 90. De hecho, era de la famosa narrativa de los 90, así le dicen. Él fue uno de los más que creador, de los escritores que revelaron un poco lo que fue la época del plebiscito y esa fuerza juvenil que existía entre los escritores de esa época. Y escogí un libro que tengo la impresión está en sus cuentos completos o en una antología de cuentos que tiene. Tengo la impresión de que es de un libro que se llama La danza ejecutada, que en su momento Ignacio Valente, como crítico literario, lo apoyó mucho y lo criticó muy bien. El cuento de hoy se llama Una mujer vista de espaldas. Mis padres la habían conocido en la playa, ella y su hijo de 8 años. Yo había aceptado pasar ese verano en familia solo por las buenas olas y porque sentía que debía reparar en algo la distancia que yo mismo había impuesto entre ellos y yo. Por las tardes invitaban a esta chiquilla a jugar twist. Tendría 35 años, no más, y su nombre era Matilde von Herr. Mi padre me explicó que significaba bienestar, dicha, en francés. En una de esas ocasiones, mientras ellos jugaban, me preguntó, o más bien comentó, te vi en tu tabla, lo haces muy bien. Surf se llama. Fui un poco torpe. Hacía de su reciente separación algo sutilmente dramático y virtuoso a la vez. Su encanto social, su disponibilidad hacia los otros, su soledad cuando leía junto a su hijo tras sus anteojos del sol. Era alta, estilizada, había algo en su rostro y en su cuerpo. La convicción de que esa mujer extraña iba a ser un accidente en mi vida no cabía dudas. Tenía una figura a la que ningún hombre hubiera quedado indiferente. Una mañana en la playa volvió a decirme algo. Te ves muy bien sobre tu tabla. ¿Podrías enseñarle a mi hijo? Él se aburre conmigo y te admira cuando, como tú dices, corres las olas. Las veces en que distraídamente lo vi, se le veía contento con las
espumas de la playa. ¿Por qué no pasas hoy por la tarde y conversas con él? Mis padres solían caminar por la tarde. Era una rutina veraniega que se había impuesto y que no practicaban nunca durante el año. Oí una discusión acerca de por qué mi padre debía ir a dejar a la separada a su casa luego de las partidas de whist. Se trataba de las buenas maneras, decía mi padre, que lo obligaban a dejar a una mujer en la puerta de su casa por la noche. Una tarde me hizo una seña con la mano. ¿Te olvidaste de mi pedido? Me preguntó. ¿Cuál? A mí, ¿qué quieres? A mi hijo al mar, que se haga hombre como tú. La frase resonó en mi cabeza como 1000 campanadas sonando. Nunca me habían llamado hombre de esa forma. Lo voy a hacer, se lo prometí. Espero que algún hombre en mi vida cumpla promesas, sonrió ella. Él está dormido. ¿No quieres entrar? Míralo. Quisiera que fuera igual que ti, igual a ti, cuando tenga tu edad. Cuando partí, no pude dejar de sentir una suerte de sensación de privilegio, un triunfo que no sabía medir. Mis padres dormían siesta. Ella estaba como siempre en su tumbona. Fui yo quien hizo otra vez los 100 pasos para llegar hasta la desenvuelta postura de su soledad. Cuando me acerqué, interrumpí la lectura de un libro en inglés. Veía su gran cuerpo extendido, que sin duda era más perfecto que el de mi madre. Cuando quiera, le hago clases a su hijo. Me harías muy feliz, respondió ella. El niño jugaba al borde del mar distraído, sin notar la escena. Ven conmigo. Yo la seguí de un modo automático. En su casa se quitó el pareo que llevaba y lo arrojó por ahí. Finalmente dijo, ven, y entró a su dormitorio. Se sentó en el borde de la cama, dándome la espalda, y con un gesto de su mano y con un rápido ademán indicó el abrochador de su bikini. Hazlo, dijo. Pese a que no podía ver su rostro, su certeza de que lo haría era como un mandato. Mis manos temblaban y fue ella quien finalmente lo desabrochó con cierta diligente habilidad. Yo veía su espalda desnuda, su pelo castaño. Su silencio era terminante y mi inacción cada vez más pesarosa. Recuerdo solo sus gemidos. Yo estuve siempre consciente como un atónito observador en peligro. Cuando todo hubo acabado, cerré los ojos con alivio, como si despertara de esos sueños donde uno participa como un mero actor. Cuando los abrí, ella estaba de espaldas y se abrochaba el sujetador. Ni digas nada, dijo ella, siempre dándome la espalda. Sal por la puerta de la cocina para que nadie te vea. Así lo hice. Me fui hacia la playa. El niño seguía jugando al borde de la espuma. Yo estaba aturdido y no lograba saber si lo mío había sido una hazaña. A la hora del aperitivo, ella llegó a nuestra casa con su hijo. Su conducta era tan eficaz, la solvencia de su encanto social muy abrumador. Aún así, me fui al dormitorio a ver televisión. Podía oír su voz alegre, su inmutable entusiasmo. No le hice clases a su hijo, ni ella me lo volvió a pedir. Las sesiones de whist continuaron y yo me las arreglaba para no estar ahí. Me resistía a entender lo que había pasado y menos su comportamiento conmigo los días que siguieron. Solo la tabla y las olas me salvaban de pensar en ella. Una noche en que salí a andar por las dunas, miré su casa desde la altura. Bajé de las dunas y en medio de la noche pasé frente a su cabaña. Era tarde, cerca de la medianoche. De pronto se abrió la puerta y vi salir a mi padre. Estaba lo suficientemente cerca como para que me reconociera, pese a la oscuridad. Aún lo veo venir hacia mí caminando dificultosamente por la arena.
me miró seriamente, como si yo fuera el culpable. No me pidas explicaciones, dijo tomándome por el hombro. Hay cosas que no sabrías entender, pero prométeme que no se lo dirás a tu madre. Es un muy buen cuento, redondo, muy bien circulado. Nos hace ver, la verdad, que el talento que tiene este hombre para escribir efectivamente deja silencios nuevamente, como cualquier escritor contemporáneo, para que los lectores vayamos rellenando con nuestra propia riqueza de lectores lo que él quiere de alguna manera exponer también. Y varias son estas cosas. Voy a partir desde el título, ¿no? Una mujer vista de espaldas. Tan de espaldas que incluso ella le pide, una vez que lo ha iniciado sexualmente, que también salga por la puerta de atrás, como si fuera la puerta de espaldas, ¿no? Y por esa misma puerta, quizás, no lo dice, fue por la que vio a su padre y se encontró con él, y no solamente con una sorpresa, sino también con un desazón, porque es un golpe fuerte para cualquier hijo descubrir que su padre ha sido infiel con su propia madre e incluso con la mujer que lo ha iniciado sexualmente. Es una mujer vista de espaldas porque ella también le daba la espalda a él cuando justamente se produce este acto entre estos dos, que es el acto iniciático para este joven de 18 años, posiblemente, no recuerdo bien si dice la edad, pero un chiquillo que va además dando cuenta de una infancia solitaria. Tengo la impresión, no estoy segura, que este es un cuento autobiográfico y después les voy a ir contando por lo que yo sé, por lo que he podido intuir también en las entrevistas que aparecen en YouTube. Y con esto yo le cedo la palabra a Juanita para que nos enriquezca un poco más la interpretación. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos primero y muchas gracias por invitarme. Con mucho gusto daré mi opinión sobre el tema. Bueno, fue un cuento que me agradó mucho, mucho por su. Voy a dirigir un poquito a la parte formal, ¿no? Por su agilidad. Por cómo va explicando, y al principio uno no entiende mucho de qué se trata y va descubriendo los personajes. Recuerdo que el joven tenía 19 años y que sí, pues estaba un poco sobre las olas solamente, ya sin pensar en nada más. Y va descubriendo un poco un mundo nuevo para él, ya una iniciación, ya en la parte sexual, ya. Y es muy atractivo como el autor va planteando los hechos. A uno lo toma. A mí me gustan los cuentos, los libros que a mí me interesan y me van como tomando, agarrando, y que quiero seguir sabiendo qué es lo que va sucediendo. Y el autor con mucha soltura y con esos vacíos que decía la Trini, a uno lo va haciendo meterse en la historia, imaginarse la historia, ¿ya? Y sentirla sobre todo y desde el punto de vista del adolescente, porque él es el que cuenta este cuento desde su perspectiva, desde su vista, ¿no? Cómo él la siente. Y me gusta mucho eso que dijo la Trini sobre el tal de espalda y cuál es el título de este libro, que es La espalda. Esas imágenes de salir por detrás, que es también como dar la espalda a lo que acaba de ocurrir de alguna manera, ¿no? Y ella, después que ha tenido relaciones con el chico, ella le da la espalda. Es como olvidar un poco lo que ha pasado. Y también se ve eso cuando se vuelven a ver como si no hubiese pasado absolutamente nada, ¿ya? Cosa que al muchacho lo como que lo conmueve mucho porque no entiende, ¿ya? Es su despertar. Bueno, y yo quisiera más o menos decir eso al principio, ¿ya? Pero también me gustó mucho el lenguaje que utiliza el autor.
es un lenguaje muy, muy bonito para mí, muy fino, muy bien expuesto, ¿ya? Así que muy contenta de haber estado escuchando y analizando contigo, Trini y Cecilia, este regalo, porque fue muy, muy hermoso. Gracias. Gracias, Juanita. Te paso la palabra, Cecilia. A mí me destaqué como que se habla de la separada, como alguien que se destaca como la chica separada, el hombre que ella lo hace cuando lo destaca en la conversación y a él como que lo despierta porque nadie lo había llamado así. Y él habla de el matrimonio de sus padres que es algo estable comparado con la vida de ella, que era algo como poco turbulenta, pero no tanto tampoco. Habla de la postura de la soledad de la señora. Un poco va reflejando lo que a mí me llama la atención y me gustó haberme dado cuenta que siendo él con 19 años puede ya captar varias cosas de un adulto. ¿Cierto? Él va captando sus padres, la mujer separada, que lo llaman hombre, la soledad de ella. Ella sabe reflejar y el lector sabe apreciar la soledad que él aprecia en la lectura. Bueno, también rápidamente el cuento descubre varias cosas, que se hizo hombre, la relación que tuvo esporádica con ella y la traición de su padre. Pero también descubre que esta señora que es invitada casi todos los días a su casa, que traiciona a la dueña de casa como madre y como anfitriona, porque ella, tanto con su hijo, que si la dueña de casa hubiera sabido, se espanta, y también con su marido, que ella ya estaba sospechando que él al llevarla todos los días a la casa, después que ella pasaba a tomarse un traguito y a jugar, él la iba a dejar, la señora ya estaba sospechando. La verdad que como ustedes, las dos bien dijeron, ella le da la espalda al cuento, le da la espalda a la gente, a la anfitriona, al marido, a él. Imagínate con 19 años, qué poca delicadeza haberle dicho, ándate escondido por la puerta. Ni siquiera investigó si era su primera vez. Simplemente ella como que tal vez, yo me imagino solita, no lo dice el libro. Por su separación, porque ella dice en una parte del libro, ojalá sea algún hombre cumpla con lo que dice, porque el niño le había cumplido hacer clases de zurda a su hijo. Tal vez como darle espalda a la vida frente a su situación marital. Me imaginé eso nomás. Adelante, Trini. En los comentarios. Sí, efectivamente. Hablemos un poco del autor. Quiero mostrarles una fotografía de él. Él nació en 1958. Tiene alrededor de 60, ayúdame, Ceci, 65 años, una cosa así. Sí. Creo que 65, sí. No sé si lo ven. Es él. Sí, lo vemos. Así como, bueno, este personaje efectivamente perteneció y fue una figura en los años 90, junto con otros autores como por ejemplo Jaime Collier, Diamel El Tita, Arturo Fontaine, Roberto Ampuero, Alberto Fugué. Ellos fueron los narradores post-Pinochet, así decían los post-pinochetistas. Y efectivamente él vivía en el sector del Café Mulato Gil. Pero como que vivió su vida juvenil, universitaria en ese momento. Estudió 2 años periodismo, pero no había buen ambiente familiar en su casa, él mismo lo dice. Su padre era muy distante, un poco energúmeno, y con su madre tampoco era tanto mejor la relación, era muy distante. A él lo encontraban, lo ninguneaban de alguna manera en su casa, mucho más aún sus hermanos lo miraban un poco en menos, no solamente por las líneas políticas que tenían, sino porque no lo encontraban muy productivo, muy eficaz. Tanto así que él decidió irse de Chile a los 20 años. Y durante largo tiempo no vio a su familia, se fue a España, se fue a Francia. Allí, bueno, estuvo varios años y después regresó.
pero después no estudió y se dedicó a escribir. Y tuvo mucho éxito en el año 91 con su primer libro que ganó, de hecho, un concurso, creo que fue el del Mercurio, el año 91 con La ciudad anterior. Les recomiendo el libro porque es muy buena esa novela. Este es un hombre, claro, con esa herida que tiene un poco en la vida, porque después se casó, pero los padres no le perdonaron que se hubiera separado de esa mujer que les gustaba tanto. Y volvió a producirse un distanciamiento con la familia. Entonces, él habla de ese distanciamiento permanentemente. Le duele, sí, pero hasta el día de hoy no es muy fluida la relación con sus hermanos tampoco. Yo creo que él tiene más cariño con sus amigos que con su propia familia. Y él es de cafetines, le encantan. De hecho, yo lo veo mucho en el Tabelí. Es como su segunda casa. Es un hombre que ha seguido escribiendo después. Escribió El Narrador, por ejemplo, el año 95, El Gran Mal, el 98, La Ley Natural, el 2014. Después escribió Mecánica Celeste, el 2013. Sí, ha seguido escribiendo y ha tenido que enfrentar, él mismo lo dice en sus entrevistas de YouTube, un alcoholismo muy propio de él, los jóvenes de esos momentos en que festejaban todas las buenas noticias como la del triunfo del plebiscito, del no. Y obviamente que lo primero que hicieron fue emborracharse. Pero fueron, bueno, esa rutina quizá la que lo fue envolviendo y de la que tuvo que hacerse cargo y tratar de enfrentarla, incluso con, me imagino que con algo de ayuda, porque en sus entrevistas él dice que lleva muchos años sin beber una gota de alcohol. No hemos sabido de nuevas publicaciones. Sí, el año 2019 publicó un último libro que no lo tengo aquí, pero es un buen escritor y lastimosamente, cosa que se produce a veces en estos círculos artísticos, literarios, se produce como una enemistad entre las generaciones jóvenes y las nuevas. Él, de hecho, es muy crítico con las generaciones nuevas. Tanto así que dice, los novelistas jóvenes han perdido la ambición y la conciencia narrativa. Ellos se han dedicado a contar. La literatura chilena actual carece de color y olor. Yo creo que tal vez es muy crítico, muy duro para juzgarlos. A la única que salva es a Paulina Flores. Pero bueno, aquí vienen las típicas envidias que hay entre escritores, pero a él también le han dado duro, porque no lo encuentran buen escritor. Sin embargo, lo es. Yo creo que La ciudad anterior, El nadador, con los que a mí me gustaron muchísimo. Y yo creo que además marcaron la atmósfera de esos años, de todos los que vivimos en ese tiempo. Del plebiscito y todo lo que se vivió después. Es un hombre interesante, por supuesto, cultísimo. Él venía de talleres, no estoy segura si con José Donoso, pero sí de todas maneras con Enrique Lafourcade. Esas fueron un poco sus escuelas de escritura. Y lo hace muy bien, porque tal como lo dijo Juanita, escribe con mucha agilidad. Su prosa fluye con facilidad y consigue cuidadosas metáforas que dan, explican muy bien la situación. Él simplemente sugiere, su literatura es implícita, porque no dice las cosas al tiro, ni tal como el lector completa su lectura sabiendo a qué va. Y a eso me refiero, porque hay muchos pasajes en este mismo cuento. Ya basta decir con el título, ¿no? Que lo vimos. Una mujer vista de espaldas. No le importa tanto, no se quiere involucrar, prefiere dar la espalda porque ha perdido la confianza en los hombres. Y lo dice en la frase que recalcó Cecilia, ¿no? Ya no le creo a los hombres sus promesas. Pero hay una serie de detalles. Por ejemplo, se nota el distanciamiento con los padres. Sin embargo, los padres parecen ser unidos, caminan juntos, ¿no? En medio del verano. Pero hay una situación doméstica que nos la da a conocer muy bien cuando se produce la discusión entre los padres. Efectivamente, esa mujer sospechaba algo. Porque, claro, era una tentación. Y esa mujer no tiene ningún cuidado, ¿no?
Porque lo que ella quiere en el fondo es llenar la soledad que tiene, es una soledad existencial que la llena con este joven primero, a quien lo tienta y lo conquista finalmente y, como tú lo dijiste, Ceci, sí, es lo inicia sexualmente, cosa que para cualquier joven, por lo menos en esos momentos, era un acto importantísimo, un acto de iniciación, a pasar de ser un adolescente a un hombre, tal como lo dice ella. Qué bonito es esa escena, ¿no? Y él queda absolutamente deslumbrado con esa mujer. Claro, ha sido su primer acto sexual y evidentemente queda marcado por ella. Entonces la observa, necesita ir a verla, se pone cerca, a cierta distancia para que no se den cuenta que está él ahí. Y allí se encuentra con el momento en que el cuento se nos cae a pedazos porque se produce allí un quiebre fantástico en la tensión que produce el autor. Porque se encuentra con su padre, cosa que le produce espanto. Y el padre rápidamente, después de haber descubierto que él también tenía amores con ella, pero él se justifica y le pide además que no le diga nada a su madre. Hay otro hecho que yo quiero también dar a conocer, cosa que a mí me llamó la atención, quizás los lectores de hoy mucho más, cuando ella se va con el chiquillo a su pieza, deja al niño en la playa solo. Qué descuido resulta ser ese, ¿no? Que podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Pero es demasiada la confianza con la que, o es tanto la necesidad de llenar esa soledad que ella está dispuesta a dejarlo solo. Me gusta mucho este cuento, tal como les dije, está muy bien terminado y nos revela además un poco lo que fue esa época. Era tan común. Y lo es todavía, ¿no? La realidad de las familias que se iban a la playa y que los hijos, ya a los 19 años, ya estaban un poco cansados de irse con los papás. Gran cuento, yo celebro mucho a Gonzalo Contreras, que es una figura interesantísima dentro de la historia literaria. Muy bien, Juanita, te cedo nuevamente el micrófono. Muchas gracias. Efectivamente, un cuento muy, muy interesante en el cual, a mi juicio, se abordan muchos temas, ¿ya? Me golpeó mucho el tema del distanciamiento, que se ve mucho en la separación de esta mujer primero, ¿no es cierto? Y también en los conflictos matrimoniales, que también hay un distanciamiento interior dentro de la misma pareja, ¿no? Porque ya no se entienden, hay dificultades, ¿ya? Y de alguna manera él aborda el problema de los celos, de los celos de esta mujer tan hermosa, ¿ya? El problema de la infidelidad también. Todo eso él lo hace de una manera muy acertada, muy sutil, muy maravillosamente escrita. A mí me gustó mucho, mucho abordar estos temas de una manera delicada, porque incluso el mismo acto sexual no lo aborda de una manera burda, sino que lo aborda de una manera como lo da por entendido, ¿no? Sin mostrar demasiado, también dándole un poco de espalda a ser tan meticuloso en describirlo, ¿ya? Así que me encantó mucho y no sabía que él había estado en Francia y en España. Y yo veo que hay como una especie de influencia de estos países, de cómo se considera un poco también el problema de la infidelidad. Yo viví el exilio, estuve 18 años en Francia y efectivamente hay mucha, por lo menos lo que yo vi, mucha infidelidad, ¿ya? Y se toma también como bien decía Latrine, muy descuidado, muy como a la ligera, ¿no? Entonces, y los chilenos éramos como más conservadores, ¿ya? Veíamos ya una vida un poco diferente cuando llegamos a Francia. Así que también me golpeó toda esa parte como algo que también era parte de este mismo cuento. Te cedo la palabra, Cecilia. Gracias, Juanita. Sí, algo que a mí me llamó la atención
es que esta iniciación del joven de 19 años, a ella no le importó que era, ni siquiera le preguntó si era su iniciación, y todo, ella lo hizo todo con los ojos cerrados, tanteando a ciegas su mano, la mano del joven. Fue como, espero que, bueno, obviamente esto es un cuento, pero qué lindo ese sido, que hubiese sido distinto, que hubiese sido como lo que, no sé si él alguna vez se lo imaginó, ¿no? Se me imagina que sí, con 19 años ya tiene que estar despierto en ese sentido, pero todo con los ojos cerrados. Me llamó la atención Espaldas. de espaldas. Espalda. Y a Matilde, cero, cero, no le importó si era su primera vez, nada, simplemente lo utilizó según sus necesidades y su expectativa de vida que tenía, que ya lo hemos repetido. Pero un cuento lindo, como dice Juanita, de leer fácil. Y uno dice, ¿dónde está la trampa acá? ¿Dónde está lo difícil? No hay nada difícil. Un cuento muy suave, muy rico, me gustó mucho leerlo. Y con esto quiero finalizar mi presentación y decirle a Juanita, gracias por haber venido, gracias por haberte tomado tu tiempo. Yo sé que ella está full, tiene muchas actividades y es una invitación. Juanita, desde que dejó su profesorado ahí antes del estallido social, es otra Juanita. Está feliz haciendo lo que a ella le gusta. Antes también lo hacía, pero si Juanita lo pudo hacer para el estallido social, digitalizándose con la lectura, porque todo ella lo hace a través de digitalización hoy día, la mayoría de sus cosas. Entonces, si Juanita puede, yo creo que, no sé si tú quieres hacer, Juanita, por favor, una invitación. Por supuesto, si cada uno puede o quiere, no, obviamente frente a la situación personal de cada uno. Te paso la palabra, Juanita. Muchas gracias, Cecilia. Y tengo que decir algo más también, porque yo me separé después de 37 años de matrimonio. Tuve dos matrimonios, uno de 4 y otro de 37, así que también fue una separación, un poquito antes del estallido social. Y como dice Cecilia, aprendí después de esa separación, primero familiar y después de la separación de hacer clases, ¿no? Después estuve un poco con los mayores, estuve con en una de la, ¿cómo se llama? Ah, se me olvidó el nombre de la caja de compensación, los antes. Haciendo clases durante 5 años, así que también estuve con los mayores y ha sido para mí un descubrimiento. La Cecilia me ha ayudado mucho porque ella me descubrió también tocando acordeón y me invitó, fue el primer paso, me invitó a tocar en público, me enseñó mucho de la computación. Yo creo que fui una buena alumna y poquito a poco empecé a subir cosas yo misma. Me hice mi canal con la ayuda de la Ceci, no puedo, no tengo que conocerlo. Y bueno, me he lanzado ahora a aprender acordeón. Estoy aprendiendo de nuevo, estoy aprendiendo poesía. Hice un libro, una autobiografía, que fue bastante buena, pero por ignorancia no hice lo necesario para los derechos de autor ni nada, pero gustó mucho. Gustó mucho y con eso yo ahora estoy haciendo un libro, un poemario y pienso seguir escribiendo y tocando acordeón, tocando guitarra, canto con una amiga y vamos a los hogares a, ¿no es cierto?, levantarle el ánimo, a acompañar a la gente mayor. Gracias Cecilia por esta oportunidad y gracias Trini por tu regalo, porque ha sido un regalo para mí también este día contigo. Muchas gracias, Juanita. Me alegra muchísimo y me encanta que todos escuchen la gran campaña que hace la misma Cecilia en la radio, porque ayuda muchísimo y le enseña algo que a ella se le hace tan fácil, que es la computación, y así acerca a tanta tercera edad a una necesidad hoy día, porque es realmente fundamental conocer y no ser analfabetos tecnológicos, porque si no se apartan del mundo hoy día. Así que felicito a Cecilia y también a ti, Juanita, y me ha encantado conocerte un poquito más. Un abrazo para las dos. Gracias, Muchas Trini, gracias. gracias, Juanita. Y en el fondo es, lo digital no hay que tenerle miedo, al contrario, relaciona con el mundo. Juanita, yo, Trini también, hemos conocido gente en Francia, en México, en Europa, en Estados Unidos,
nos acerca cursos gratuitos. La verdad que no es difícil, hay que atreverse. Juanita hoy día es otra persona, después del estallido social ella está un poquito decaída y con esto de lo digital ella es otra persona, es una persona feliz que tiene su agenda full. Yo le tengo que pedir permiso a ver si me puede recibir porque está full, pero ella ha buscado su tiempo. Inclusive, Juanita, te olvidaste de decir que hay un grupo musical que estuvo contigo un tiempo bien famoso. ¿Quién fue que tú auditaste a través de Facebook? Bueno, he tenido muchos grupos musicales yo. Aquí en Chile primero, después en Francia, ¿ya? Y ahora estoy con mi amiga cantando las dos y voy a entrar a un coro también. Así que sigo con diferentes actividades. Estoy encantada de algo que es aprender. Yo voy a cumplir 80 años, ¿ya? Y quiero aprender. Ahora en septiembre los cumplo y estoy aprendiendo poesía, yo estoy aprendiendo acordeón que la había olvidado, ¿ya? Y te quiero contar una pequeña anécdota. Fue con la Cecilia, que me invitaron a un grupo, a Travesía 100, y yo les dije ya, me hicieron hablar, y yo les dije ya, cierren los ojos, y les toqué una canción. Y ese fue, y no, nunca lo voy a olvidar, porque ese fue el momento en que la Cecilia, al final de la sesión, me dijo, Juanita, quiero hablar contigo, ¿ya? Yo quiero que toques acordeón para los demás, ¿ya? Así que gracias, Cecilia. Y así fue. Fue su lanzamiento, ahí fue la gestación y después salió sola la Juanita. Así que, y ahora Juanita es también promotora de la literatura, de la poesía, que es el espacio que nosotros hacemos. Y agradecerle a Trini, que gracias a ella, a conocerla a ella a través de María José, llegamos a tantos hogares. Esta semana me enteré que estamos llegando a un hogar especial de gente que está desencantada la vida y gracias a nosotros que estamos todos los miércoles, están con esta literatura porque hay personas que ya no pueden ver, entonces nosotros llegamos a eso y a mí me llena el corazón y se lo mandamos a través de WhatsApp porque son personas que no están digitalizadas, pero nosotros llegamos a ellas, así que gracias amigas queridas, Trini, gracias a Viviana que está de vacaciones, siempre está con nosotros y a Juanita. Muchas gracias, así que un abrazo muy grande por este programa y por estar en mi vida. Las quiero mucho. Gracias, Cecilia. Un abrazo para todos. Muchas gracias. Abrazos.